Una vez más, hermanos, tratando otro equipo. Tenemos tenido problemas con eso aquí en mi casa. No sé lo que pasa, pero eh, queremos volver otra vez. Que vuelva a conectarse, por favor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Eh, sabemos que el mensaje de Dios va a llegar a su pueblo. Y muchas veces tenemos, eh, la mayoría de veces, hermanos, nuestros ataques son espirituales. Así que usted no le haga caso. Y póngase, acomódese bien. Y amén. Estamos viendo, creo que todas las señales estén llegando bien. Amén. Todos están conectándose de nuevo. De nuevo, hermano. amén. Gloria a Dios. Gracias porque volvieron a conectarse, hermanos. Este es, este es el equipo que, que uno tiene que estar probando y probando y haciendo pruebas. Pero en toda, todo esto el Señor se va a glorificar. Amén. Eh, espero que por favor. Esta noche estamos ya en línea, estamos ahí vamos gracias a Dios ya agarramos asegúrese ahora su asiento y vamos a pedir a Padre de misericordia que nos ayude porque de él es este tiempo, amén. Que nuestro Dios en su gran misericordia toque su corazón, toque mi corazón, amén. Quiero que por favor eh, las peticiones que tenga vamos a estar orando por ellas, eh, hemos estado orando por la familia de mi hermano William. Él es eh, cuñado de mi, de mi hermana Jacqueline. Su tía falleció en Guatemala. Estamos orando, por favor, por fortaleza, por la familia de mi hermanito William. También usted tiene alguna una petición. Eh, queremos orar. Queremos orar, hermano. Hay tantas tanta necesidades en el mundo, en necesidades propias. Si usted está en, en, aplicando por un nuevo trabajo... Vamos a pedirle a nuestro Dios de misericordia. Amén. Solo ponga su petición en su corazón. Sabemos que unánime dice la palabra, que si nosotros dos o más de ustedes se unen para pedir algo al Padre, el Señor Jesús va a interceder por nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Padre amado, creo que incline su rostro y su petición va a ser oída por el Señor Jesús. Padre amado en el nombre de Jesús, venimos delante de tu preciosa presencia, señor, presentándote las necesidades de tu pueblo, señor amado, pidiendo por favor por misericordia que tú llegues a cada una de ellas, señor, sabiendo mi padre que dependemos señor, de tu respuesta, porque tú señor, nunca has visto un siervo desamparado ni de su simiente que mendigue pan. Porque tú, mi Dios, eres nuestro Señor, Salvador. Tú eres, Padre amado, nuestro proveedor. Tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro libertador, Padre bendito. En el nombre de Jesús pido tu bendición sobre tu pueblo, Señor. Aquellos que se están conectando en este momento y aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de poderse conectar, Padre mío. Pero creyendo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que todo lo que pidamos... Al Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Él no lo hará. Mi amado, amado, hermana, hermano, sabemos que nuestro Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Esa palabra, hermano, póngala y haga, rieguela con fe, para que esa palabra llegue a la presencia del Padre. El Espíritu Santo dice la palabra que muchas veces no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu gime por nosotros para que Él pueda, Él sabe, verá nuestra necesidad y le explica al, al Señor, Señor, Él lo que te está pidiendo tu sierva es esto, lo que te está pidiendo tu siervo es esto, está pasando por esta necesidad, por esta angustia y también hay agradecimiento. Hay agradecimiento de parte suya. Si usted está agradecida, está agradecido, dígale al Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú me has ayudado. Hasta aquí tu brazo no se ha cortado, Padre mío. Hasta aquí tú has extendido tu mano, Señor, y me has dado fortaleza. Me has quitado, Señor, Padre amado, mi angustia. Tú has lavado, Señor, con tu preciosa sangre mi pecado, Señor. Gracias, Padre mío, porque tu presencia es la que me trae día a día, Señor, así como la luz de la aurora va aumentando mi fe. Padre mío, gracias, gracias por esa presencia preciosa, Señor, la cual, Padre amado, viene a mi vida, viene a mi casa, viene, viene a mi hogar, a mi trabajo. Quiero que pida por el, por el dueño de la compañía donde usted trabaja, bendígalo, donde la, la señora que le da trabajo, trabajo bendígala. Para que ella venga y reciba bendición de parte suya, porque Dios la va a bendecir. Al venir usted clamar, dígale, Señor, abre por favor puertas de bendiciones para, para los jefes donde yo trabajo, o los que me han ahorita me están descansando. Hay muchas hermanitas que me han mandado textos diciendo que eh, las jefas les están pagando todo este tiempo. Imagínense qué generosos son los hijos de los, los que a los hijos de Dios. Amén. Manita Norma Cruz, Dios le bendiga. Hermana Sandra Flores. Manita Clara Cuevas. Clarita, Dios le bendiga. Hermanito Bernal, eh, a mí yo siempre saludo a los hermanos. Es lindo poder saludar a nuestros hermanos. Que vivamos siempre en esa armonía, en esa coinonía, sabiendo que Dios es bueno, es soberano. Y les sigo platicando, hermano amado, que oremos. Oremos por, por, los, por los dueños de la compañía donde trabajamos. Señor, yo bendigo, Señor, el dueño de la compañía donde yo trabajo, Señor, donde trabajan mis hermanos, Padre amado. Dales, Padre amado, tu presencia también a ellos, Señor. Que ellos puedan experimentar el gozo de la salvación también, Padre mío. Te pido por favor por sus familias. Te pido por sus su, su esposas, Señor, por su esposo. Te pido por sus hijos, Señor. Te pido por favor porque... ¿por eh, los que, las que trabajan, Padre amado, que, que sean bendecidos en sus trabajos, en sus negocios, Señor. Prospéralos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Pedimos bendición sobre ellos, Señor. A cada uno de ellos, el que es dueño de negocio, Padre, yo bendigo su negocio. Yo bendigo las obras de sus manos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Bendícelos, por favor, amado Dios, a cada uno de ellos, Padre amado bendícelo Señor con salud Padre bendito con tu presencia Señor en su levantar en su acostar en su, en su caminar diario Padre mío que sea tu presencia sobre ellos Padre bendito en el nombre de Jesús y que haya Señor una coinonía una comunión en casa Padre amado que no haya eh, pleitos que no hayan rencillas, que no hayan enojos cóleras Padre los cuales no te agradan a ti por favor mi Dios que en este día, Señor, que muchos celebran el Día del Padre, Señor, los hispanos, bendice a cada Padre, amado. Dale sabiduría al sacerdote de ese hogar. Dale tu presencia, por favor, Padre mío. Bendícelo con tu presencia, amado Dios, que tenga experiencias personales contigo, que tú le hables por medio de sueños, de revelaciones, Señor, por medio de tu palabra, Padre mío. En el nombre de Jesús bendecimos a cada Padre, Señor, a cada Padre soltero, a cada Padre viudo, Señor, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, por favor, Dios amado. Glorifícate una vez más, Señor, como lo has venido haciendo en el templo, en la casa, Señor. Hasta ahora, Padre amado, no nos hemos podido congregar, Padre bendito. Pero sabemos, Señor, que el gozo, el gozo, tú nos lo pones en nuestro corazón, Señor. Porque tú no moras en, en pared, en cuatro paredes, Señor. Tú moras en corazones de hombres y mujeres. En el nombre de Jesús. ¿Tiene alguna petición para, para orar por usted, amado o amada? en el nombre de jesús si tiene alguna petición créame ¿puedo, puedo leer las peticiones desde acá Dios es bueno mi hermanita nora que dios le bendiga amén gloria al Señor mi hermana josefina mi hermano Luisito Luis Callejas que dios le bendiga siervo en el nombre de jesús bendice señor a tus siervos los de alabanza padre amado si podemos bendecir hermano ahora estamos empezando temprano a los, de, a los que han trabajado en seguridad en la iglesia, Padre, bendito, bendícelos a cada uno de ellos, proveeles, proveeles, Padre. Y sabemos, mi Dios, que cada uno de ellos, Señor, son siervos tuyos que te aman, que aman, aman la obra, Padre. Por los maestros, pedimos a cada uno de los maestros, Padre, bendito, en el nombre de Jesús. Gracias por los maestros que, que ponen su tiempo, Padre amado, todos los días. Mi hermana Sarita, gracias por el mensaje de hoy. Mire que va de la mano de lo que yo voy a enseñar también a cada hermano que pone eh, su tiempo. Hermanitos, eh, cada maestra, nos la... bendígalas, por favor, a las maestras, que usted sabe los nombres de las maestras de sus niños. Por favor, bendígalos. Y también creemos que cada... nos vamos a ver un tiempo, aunque sea septiembre, hermanos, que nos vamos a ver, pero ahí vamos a estar gozándonos delante de la presencia del Señor. Y mi lindos, en el nombre de Jesús pidamos para que el Señor le dé sabiduría a nuestro pastor para tomar las decisiones correctas que tenemos que tomar, como el consejo, ¿verdad? Que estamos viendo cómo, cómo abrir la iglesia y. Que haya llenado usted su aplicación, su, su formulario. No es una aplicación, es un formulario. Que lo haya llenado, ya lo puede ir a depositar a la, al buzón de la iglesia, por favor. Si usted eh, puede ir a depositarlo ahí, ahí lo vamos a estar. Eh, ya, hermana va a estar viendo cada formulario, por favor. Y como siempre, hermano, eh, no se olvide siempre, amado, de que su ofrenda y su diezmo, mamá. Sabemos que son tiempos de bendición también. Cuando hay. Dios, Dios ha provisto, bendice también. Amén. Mi hermanita Nancy, mi hermanita Claudia, mi hermanita Edith Patiño, que Dios le bendiga. Mi hermanito Francisco Reyes, que Dios le bendiga. Bendic bendiciones, siervo. Amén. Hermano, ahora tenemos tiempo, hermano Pablito Galeano, que Dios le bendiga. Qué lindos. Hermanos, eh, que estamos hablando también sobre los discipulados. Recuérdense que todos los lunes ya se están reuniendo los discipulados por medio de este sistema o de Zoom, creo que es, o de Facebook. Pero conéctese, si usted no tiene ningún discipulado, llame a mi hermanito Juan Godínez, que espero que ponga su número de teléfono para que lo llamen y que lo, le guíe a qué discipulado está cerca de su casa. Aunque ahora lo hacíamos así porque vivíamos cerca, pero eh, va a haber que los discipulados se van a integrar, hermanos de México, de Guatemala, El Salvador, Honduras, eh, porque es linda la palabra, hermano, cuando usted se conecta. Y créame, que crees que crezca el Evangelio. Ahora el, el Evangelio está por este medio, que llegue a las naciones, hermano, a los hospitales, a las cárceles, que llegue, que llegue esa señal. Ya pronto yo voy a poner el, el mío también, porque ahorita estoy usando los muchachos, pero ya voy a poner eh, mi Facebook también, pues este, eh, lo vamos a poner para, para, porque lo necesitamos ya. Y ahora ya se ha hecho una necesidad. Y hermanos, que Dios les bendiga a cada uno que está poniendo su tiempo para reunirse en los discipulados. Que Dios les bendiga. Amén. Así que ahí vamos a ver ¿qué otra petición. Eh, todos son saludos. Amén. Que Dios les bendiga. Y yo le guarde. Entonces, hermano, vamos a tomar el tiempo para la palabra. ¿Tiene su Biblia? Quiero, por favor, que vaya a traer su Biblia, porque muchos eh, le damos el texto y dicen, bueno, si usted me cree, o yo quiero que sea como lo debería, yo siempre lo repito, agarre su Biblia, así si es cierto lo que le está diciendo el hermano Rolando Roa. Bendecimos, ver, eh, al cada hermano, traiga su Biblia, porque su teléfono, o lo que está usando ahorita para para eh, ver el mensaje está usando su teléfono. Entonces tiene que tener una Biblia. Si quiere hacer apuntes, por favor. Ahora, el tema de hoy es un tema bastante extenso. Eh, no los quiero llevar hasta las nueve de la noche porque empezamos a las siete. Pero sí quisiera, hermano, que eh, no se me vaya a dormir tampoco, ¿verdad? Pero ese tema es muy lindo. Es muy precioso, hermano. Y por lo cual quiero que ponga mucha atención. Yo voy a orar para que el Señor le dé el entendimiento a usted, le dé la sabiduría, que usted sea un receptor de la palabra, que sea como una esponjita, porque la palabra es la que te va a hablar. Yo no te traigo palabra de hombre, yo te traigo la palabra la cual Dios ya puso en mi mente y en mi corazón. Y yo me gozaba y, y le decía a mi esposa estas palabras. Cada vez que uno lee la palabra, el Señor le pone una sazón más rica que, para que la palabra la diluyas y la, y, y la sientas y la vivas. Esa palabra es viva y eficaz. La palabra es viva. El verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. ¿Y quién es el verbo? Te, te empieza a contestar. Yo siempre te hago preguntas. Amén, feliz día al Padre, amén, aleluya. Por mis tres hijos, Eric, Fernando y Cristian, aleluya. Josefina Quijado, amén. Vamos a apuntar eh, eh, al terminar, hermanito, vamos a estar orando, vamos a empezar ahorita el mensaje, pero mi hermana Jose, por favor, me puede mandar ese mensaje antes de terminar para poder orar por sus niños, amén. Por la salud de, de Mamalita, Juanita, Juanita Rosario, amén. Vilma Galeano y mis hermanas uh, que en Guatemala, amén, amada. Por favor, estas peticiones que están pasando ahorita, la, yo sigo orando, después vuelvo a ver otra vez el mensaje y voy a seguir orando por ellas, pero antes de que terminemos el mensaje de hoy, por favor, los que tienen peticiones, solo peticiones vamos a dejar de último, amén. Las peticiones vamos a orar una por una de ellas. Tenemos tiempo. Y usted está acomodadita en su casa, si ya está cenando, está sentada. Pero tenemos el tiempo para el Señor. Amén. Y por favor, quiero que a, eh, tome eh, su Biblia. Abra su Biblia en el libro de Hebreos. Vamos a estudiar el libro de Hebreos. Hermanos de habla inglesa, por favor, Sean. Eh, por favor, abre tu Biblia. Open your Bible. Amén. Manito Eddie. Por favor, please open your Bible, Hebrews, and the book of Hebrews. Amen. Aleluya. San inglés le vamos a predicar a los hermanos ya pronto. Amén. Aleluya. Glory to God. Glory to Jesus Christ. Amen. Todos los hermanos de habla inglesa say amen. Aleluya. María Orozco, amén. Mi hermanita Brenda García. Vamos a estar orando. Amén. Una operación del, del esófago que va a tener. Mi linda, vamos a estar orando esas necesidades. Pongámonos en, en ayuno y oración para que el Señor se glorifique. Amén. El Señor se glorifique. Hermana Julita, Dios le bendiga, sierva. Todos tenemos ya el libro de Hebreos. Ahora acomódese bien. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo. Yo voy a orar por ti. Para que el Espíritu Santo te guíe y te haga deleitarte en la palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Padre mío, delante de tu presencia está tu pueblo, Señor. Tú los conoces a cada uno de ellos. Padre, tú conoces cada necesidad de ellos. Tú conoces el hambre que tienen de tu palabra. Revélate a ellos, Señor. Dale sabiduría, Padre amado, del cielo, Padre bendito. Que abra su entendimiento, Padre amado. Abre el entendimiento para entender tu palabra, Señor. Lo que tú traes esta noche, señor, es palabra viva y eficaz, y es más cortante que la espada de dos filos. La palabra de Dios, la palabra de Dios es la que estaremos llevando a cabo hoy. Y gracias, Padre mío, porque me da la oportunidad de poder de poder transmitir tu palabra a todo el mundo, señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Hebreos uno, el libro de Hebreos tiene trece capítulos y créame, hermano, desde el número uno hasta el trece vamos a tocar este tema. Lo yo, le, yo le he titulado El gran misterio de la redención de Dios. El gran misterio de la redención de Dios. El plan. Perfecto de Dios, imagínese, hermano, un plan perfecto y un misterio: la redención del Padre. Ahora usted me podrá decir, hermano, la pregunta del millón: esa es la pregunta del millón, ¿qué significa o qué entiende usted por redención? Conteste, por favor, amén. ¿Pu puede contestar. Podría decirme, hermano, redención es esto. Es, quiero escuchar ¡Platiquemos! I will skip through all the 13 chapters. We will skip through... Amen. From the first one to the thirteen. Vamos a estar desde el primero al 13. ¿Amén? 13 capítulos de Hebreos. Aleluya. El plan perfecto de Dios se encuentra aquí en la Palabra cómo Dios en su soberana inteligencia dejó marcado el corazón del hombre, aquel hombre que le ha aceptado y mujer, que le ha aceptado como Señor y Salvador de su vida. Empecemos, por favor. Dios hablando por su Hijo. Número uno, uno, uno. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo sí hizo el universo. Él, el creador del cielo y de la tierra, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él creó el cielo y la tierra. Hermano, no hemos todavía valorado que el creador del cielo y la tierra dio su vida por ti y por mí. Derramó la preciosa sangre, como decía mi hermanita Sarita. Esa sangre que no era sangre humana. Esa era una sangre celestial. Y hace tiempo en una vigilia les hice esta pregunta. ¿Quién es el que engendra? ¿El padre o la madre? El que engendra es el varón. El ADN de la sangre como usted va a identificar a su hijo, a su hija, le va a decir quién es el papá. Bueno, el papá es el que viene van a ser de la sangre de quién va a ser el hijo. El Señor Jesús no tenía la sangre de José ni de María. Era una sangre preciosa para poder perdonar nuestros pecados. Como dijo hermana Sarita, ese corderito que se sacrificaba era figura. Cuando Juan dijo: He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahí estaba firmando él por revelación divina. Que él iba a ser sacrificado. Imagínense. Eso es lo que lo que el plan de Dios era. Que Dios mismo dejó su gloria para venir y hacerse como uno de nosotros. Vino en forma de hombre. Sudaba, lloraba, dormía, tenía hambre. El mismo Dios estuvo con nosotros, hermano. Y hoy, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en tu corazón. Dios Espíritu Santo. Está en tu corazón. Aunque te cueste mucho creerlo. Porque muchas veces en tu soledad te sientes sola. ¿Y dónde estás Dios? Y el Espíritu Santo. Aquí estoy. Aquí estoy. Escucha. Él te quiere hablar. Él te quiere guiar. Dice la palabra. Él te va a guiar a toda verdad. Ahora. Dios Espíritu Santo está en ti. Pero vamos a continuar. Tenemos tiempo, es cierto. Pero queremos dejar esta semilla que, 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 que germine en tu corazón. Es la palabra de Dios. Número tres. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Dese de cuenta. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Palabra sabia. Es que eh, pero, bueno, voy, a, voy a continuar y pues lo quiero decir algo. Habiendo efectuando, efectuado la purificación de nuestros pecados, los suyos y los míos, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Número cuatro, hecho tanto superior a los ángeles como heredó más excelente nombre que ellos. Alguien decía algo y si usted se ve el libro de Hebreos, ¿quién escribió el libro de Hebreos? Alguien dijo: ese libro fue el Espíritu Santo. Aunque de último vamos a ver, pareciera que fuera Pablo. Pareciera que fuera Pablo. Pero el libro de Hebreos, hermano, desde el capítulo 1 hasta el 13, usted verá dónde vamos a navegar hoy. Si a usted le gusta escudriñar la escritura, hoy, hoy va a ver que en el libro de Hebreos está la redención del hombre. Está el plan perfecto de Dios. El plan que ni el propio diablo lo entendió. ¿Cómo? iba a ser la redención del hombre. <laughs> lindo, lindo hermano. Cuando usted empiece a, a saborear esa palabra, usted se va a dar cuenta que Dios, en su gran misericordia, en su gran amor, porque de tal manera me amó a mí y te amó a ti, que envió a su Hijo para aquel que todo, todo aquel que en Él crea, no se pierda. ¿Dónde? En el infierno. Más tenga vida eterna. ¿Dónde? En el cielo. Esa es la promesa, la gran promesa. Y todo fue un misterio escondido para que el diablo se comiera las uñas, si tiene. Se jalara las greñas, si tiene. Y no entendiera el plan de Dios. Escuche bien. Ya vamos en el número uno. Cinco, uno cinco. Porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórele todos los ángeles de Dios. Porque él era Dios. El padre. El Hijo, el Espíritu Santo, son Dios, son uno solo. Mi hermano, vayamos al número dos, capítulo número dos. Acuérdese que son 13: 13 capítulos del libro de Hebreos. Mana Magali, Dios le bendiga, linda. Una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Ponga atención. ¿Ha escuchado usted la palabra? Ponga diligencia, ponga atención. No sea que nos deslicemos, nos apartemos, nos caigamos de la gracia. Para aquellos que predican la supergracia, aquí está la respuesta en el libro de Hebreos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, o sea, fue pagado lo que por lo que hayan hecho. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ah, entonces la podemos descuidar. Repitamos, número tres: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hermano, vamos a leer toda la Biblia. No, vamos a ir desglosando lo que es el plan de redención. Lo que es venir y ser redimido por Dios. Hermano, hermanita linda, nosotros valemos la sangre de Cristo. Si usted se pudiera ver un rayo infrarrojo y verse la sangre de Cristo sobre usted, hermanos, el que ha recibido a Jesús como su Salvador y Señor, que guarde su salvación no vaya a hacer que se deslice. Ah, todavía falta mucho más, mucho más que aprender, hermano. Y el libro de Hebreos te instruye a vivir una vida de agradecimiento, porque fue un sacrificio que nuestro Dios hizo. Dio su vida por ti y por mí. No le fue fácil llevar todos esos latigazos y enmudeció no dijo palabra alguna qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad? Como oveja fue al matadero. Fue azotado, fue escupido, fue vituperiado, le rasgaron sus barbas. Por ti y por mí. Él soportó todo. Él soportó todo, hermano. Alguien decía que los clavos, cuando le muestran las manos, le muestra las manos, no le muestra las muñecas. Que dicen que fueron las muñecas porque ahí no se va a rasgar. Sí, usted, aleluya. Se quiso cortar, pero aquí estamos. Hermano, les, los amarraban las manos, la, perdón, los brazos y los clavos iban en las palmas de la mano. No iban en la, en la, en la muñeca. Y dice hermano, cuando Tomás le dice, mete tu dedo. Hermano, nuestro Dios hizo todo eso por nosotros. Ahora, ¿cómo le pagamos si hubiera un precio que pagar? No podemos. Y si le pagamos portándonos mal, si le pagamos desobedeciendo su palabra, si le pagamos mal trayendo pensamientos vanos a nuestra mente, así le pagamos mal al Señor y el Espíritu se contrista. Continuemos, por favor. 2.5. El autor de la salvación, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre, para que le visites. Lo hiciste, le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Hermano, dice, ah, no está hablando de mí, es, lea más abajo, escudriñe la escritura. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. A él. Pero todavía no vemos todas esas cosas le sean sujetas. Pero vemos, número nueve, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? Es que siempre dice, hermano, para el hombre está hablando, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él, el propio Dios, lo hizo, imagínense, lo hizo a él menor que los ángeles. Hermano. Cuando los discípulos iban a aquella barca y él para los vientos y la tempestad, ¿y quién es ese hombre? Se preguntaban que tiene autoridad sobre los vientos, sobre las aguas. Nuestro Dios Todopoderoso tuvo que estar en medio de los hombres para dar su vida, para hacer el sacrificio perfecto de Dios. Hace tiempo les enseñaba yo en una vigilia que y tenía otro tema que traeré más adelante para compartirles a los que no estuvieron en la vigilia que el monte donde fue crucificado el Señor Jesús y eso le, le puedo decir investiguelo fue el mismo monte donde se iba a sacrificar a Isaac. <laughs> Qué lindo, hermano. Lindo. Lindo. Porque Dios hace todo perfecto. Amén. Ese va a ser otro tema más adelante. Si Dios nos permite estar aquí todavía. Amén. Porque recuerde que hoy puede venir el Señor. Así como un abrir y cerrar de ojos. Usted se puede quedar si anda como el pescadito. Y decir, hermano Roa, ¿qué pasó? Se fue. Se perdió la señal, hermano, ya no terminó el mensaje. Y muchos se van a quedar esperando eso, el mensaje. Esperemos que usted se vaya también, hermano. Hace tiempo yo enseñaba esto. Cuando Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti porque me voy a ir? Eliseo le pidió la doble porción. Y yo le dije a los hermanos: yo le hubiera pedido, me voy contigo, Elías. Si quiero pedir algo, me voy contigo. ¿Para qué quedarme con doble unción en la tribulación? ¿O se quiere quedar usted para la tribu? ¿Ah? Hermano, hermanita, el, el, la, el, la ida que sea en el primera, primer partida, no nos quedemos para la segunda. Ay hermano, ese es otro tema. Mire bien a Jesús, coronado de gloria, número nueve, número diez, porque convenía a aquel por, cuya, por a cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, hermano número 12, Vamos a ir saltando un poquito, porque apenas vamos en el dos, hermano, diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Lindo, ¿no? Hermano, nos hace hermanos, dice, los llamo hermanos. Acuerda cuando los discípulos dijeron, ya no los voy a llamar discípulos, los voy a llamar amigos. Y aquí dice, los voy a llamar hermanos. Qué lindo nuestro Dios, precioso, maravilloso digno de adorar, digno de darle gloria, honra y honor, porque Él lo merece. En Apocalipsis dice, se quitaron sus coronas. Hermano, Él lo merece, Él merece lo mejor de ti y de mí. No migajas, nada que... Señor, yo te sirvo, pero si me das esto. Señor, yo hago, pero si me ayudas aquí. Sea incondicional tu amor para Él. Hermano, eh, está siempre dispuesto cuando Él te hable, cuando Él te llame, cuando Él te. Eh, cuando escuche su voz. ¿Cuál es, ¿Cómo, hermano? ¿Y cómo es la voz de Dios? Lindo. ¿Cómo llamó a Samuel Dios? Que no entendía la voz, y Elí dijo: Ah, con que Dios te está hablando. Dile, heme aquí. Cuando Dios te hable, heme aquí tu siervo. Váyame aquí tu sierva. Señor, háblame. ¿Qué quiere mi Señor? Di y yo obedeceré. Qué lindo, ¿no? Que escuches esa voz de Dios. Aleluya. Continuamos, por favor. Vayamos ahora al capítulo 3. Jesús es superior a Moisés. Acá le vamos a comprobar, hermanos, a los hermanitos que se están extraviando y yéndose a, a guardar el sábado. Y perdóneme, no es doctrina mía, es la Biblia. La Biblia te habla, hermano. Vivir bajo rudimentos. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Si tú guardando el sábado estás cumpliendo la ley, no hubiera venido el Señor Jesús. No, hubiera no se hubiera sacrificado si tú vas a cumplir los la ley. Vive por gracia. Vive por gracia. Amén. Por tanto, hermanos santos. Participantes del llamamiento celestial, escúcheme, ya vamos para allá, hermanos. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado, digno este, cuanto tiene cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y, en ver, y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo, ahí lo subrayaría yo, como hijo sobre su casa, la cual casa, ¿quién es? ¿Cuál es la casa del Señor? Nosotros, si retenemos, escucha bien una vez más a ti que predicas la supergracia, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si retienes la palabra en tu corazón. Si no te deslizas. Ay ah, hermano, es que estaba con nosotros pero no eran de los de nosotros. Hermano, ¿cuántos años vas a pasar así entonces? Caminando. Un pie en el mundo, un pie en, la, un pie en el cielo, un pie en el mundo, un pie en el cielo. Oye, oh, hermano, es que no es pecado hacer esto. Allá tú y Dios, yo no te voy a juzgar. Le dijo el Señor a aquella mujer, vete y ya no peques más. ¿Qué le dijo aquel hombre que encontró en el, en el, en el, en el templo? Mira. Ten cuidado. Ya no peques. No vaya a ser que te sobrevenga otra cosa peor. Manita Tiffany Pérez Dios le bendiga linda. Julia Camacho, amén. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Hermanos, vamos vamos avanzando. Vamos avanzando al capítulo 4. Tengo que ver mi hora porque Miren, vamos ya casi 45 minutos. Amén. 4:1. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perez, parezca no haberlo alcanzado. Ahorita le vamos a hablar a aquel que quiere guardar el reposo, el día de reposo. Escuche cuál es el reposo de Dios. Aquí está en la palabra, en Hebreos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por no ir acompañada de qué? Quisiera decir, fe. Fe. Por no ir acompañada de fe. En los que la oyeron. Pero los que hemos creído, usted y yo, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero en cierto lugar dijo así: del séptimo día. Y reposó, reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, otra vez determina un día. Hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezca, no endurece tu corazón. Escuche. Número 10. Bueno, 9. Ay, hermano, no me quisiera saltar. Es que es que es tan linda la palabra, hermano, que si no se la si usted no la digiere bien, va a decir, hermano, no la entiendo. Pídale al Espíritu Santo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Escuche qué lindo. No necesita guardar el sábado. Usted ya entró en el reposo de Dios. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, hermana amada, el reposo de Dios, usted entró cuando le recibió como Señor y Salvador de su vida. Quiero que escuche algo o no vino paz a tu corazón. El reposo de Dios es la paz que está en tu corazón. Es la presencia de Dios que está en ti, que ya no es por obras, porque hiciste o no hagas. Es por, hermano, eso es por fe. Es por gracia que somos salvos y no por obras. Porque no seas que digas tú haciendo esto voy a ganar el cielo. No. Es nomás por medio de la sangre de Cristo. No es porque seas tan bueno o tan buena. No es porque no dices malas palabras. No es, no. es por medio del sacrificio del Cordero de Dios que tienes vida eterna. Lindos. Podemos hablar del sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, todo lo que viene en el capítulo 4. 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hermano, vamos al capítulo 5. Mi hermano, ya se está tardando, hermano, son trece capítulos. Voy a ir más rápido. Número cinco. Cinco. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Sino él que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y si usted busca, eso lo enseñé también en una vigilia. A mí me gusta en una vigilia enseñar esto. Melquisedec era el rey de Salem. Y si usted busca dónde estaba Salem, era Jerusalén, es Jerusalén ahora. Un sacerdote del Dios Altísimo, es lo que significa el nombre de él. Melquisedec. Hermano, un sacerdote sin principio ni fin, no se, le, no se le conoce su muerte, no se le conoce su nacimiento, sus padres. Por eso el orden de Melquisedec. y usted lo puede encontrar en Génesis, cómo Abraham a él le dio el diezmo y cómo Melquisedec bendijo a Abraham. Vamos al 6, ya vamos más rápido. Escuche 6 y ponga atención. Cortando. Por tanto, y esta es un algo fuerte, algo fuerte, hermanito, hermanita. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y todo esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez, escuche esto, fueron iluminados y gustaron del don celestial. Muchos que se apartaron y gustaron, gustaron del Espíritu Santo. Danzaban, profetizaban. Ahora dónde están? Ahora se, se torcieron, se torcieron hermanos, muchos creyentes para, a, a través de escuchar fábulas de hombres, se torcieron. Y mire bien lo que dice aquí. Fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo sí gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero cuando imponían manos y miraban que wow sanó la persona cuando venía y oraba por, por algo y, y se le multiplicaba, hermano. Número seis, número de hombres, seis, seis. Y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio, porque es la tierra que bebe la lluvia, de la, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios pero la que produce espinos y abrojos es reprobada esta próxima está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada entiende esa palabra está hablando de aquellos que gustaron hablaron lenguas danzaban profetizaban y ahora se han ido a la ley se torcieron, llevando fábulas de hombres, que ahora ya no más el Torah y hablando hebreo, hermano, no te confundas, la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Lo acabamos de leer. Hermano lindo, yo tenía todos mis datos, pero dije, Señor, todo el, todo el, todo el libro de Hebreos te lleva, te en, se enseña, te guía, te conduce a esto, el gran misterio de la redención de Dios, el plan perfecto y divino de Dios. Amén. El 7: Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. ¿A quién le dio sus diezmos? A Dios. Hermano, cuando usted aprenda esto, usted va a ver la bendición que va a venir. Número tres. Sin padre, sin madre, sin generalogía, que ni tiene principio de días ni de fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Muchos ya están predicando. Dice el diezmo no es bíblico. No, eh. entonces, ¿qué es esto? Ah, pero si sí quiere la bendición de Dios, hermano. No te voy a, no es que estén hablando de diezmos, hermano. No, 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 no quiero tocar tus finanzas. Que Dios te las bendiga y te las multiplique. Pero Dios en, en su fidelidad ha sido fiel contigo. Más uno ha sido infiel con él, hermano. Número seis. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin dis discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y he aquí. Ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví que recibe los diezmos. Mi hermano, usted me vino a hablar de diezmos hoy. No, mi lindo. Es la palabra. Es la palabra, ni, ni siquiera lo habías leído que estaba en hebreos. Ah, es que el libro es del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que dice aquí en el Nuevo Testamento? Es que está hablando del Antiguo Testamento. Entonces arranquemos la hoja. Arranquemos la hoja de hebreos, hermano. Y quedamos todos en paz. Aleluya. Mis lindos. Sigamos al 8. El, el mediador de un nuevo pacto. El pacto antiguo quedó anulado. La ley quedó anulada. Ahora hay un nuevo pacto. Los que están volviendo al viejo pacto, a la ley los va a matar. Ni Moisés pudo entrar a la tierra prometida menos tú que te estás regresando a unas fábulas de hombres. Entonces, hermano, no hay que leer el Antiguo Testamento. Yo no te estoy diciendo eso. Vive por gracia, porque fue un regalo inmerecido de parte de Dios para nosotros. El mediador de un nuevo pacto, 8.1. Ahora bien... El punto principal de lo que venimos diciendo, lo que les he estado diciendo atrás, es que tenemos tal sumo sacerdote en el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Está sentado a la derecha del Padre, ministro del santuario y del que el verdadero tabernáculo que levantó el Señor, el tabernáculo de Dios, no de hombre. Y no, del, no en el hombre, aleluya. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. También tiene que ofrecer, ¿sí? Así que si, tuviese sobre la, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley. Hermano, todavía no leo, el templo está destruido. El tercer templo van a reconstruir uno nuevo. Ahí van a hacer los sacrificios. Y ahí van a empezar la gente, "Oh, entonces hay que ir a hacer sacrificios a Israel. ¿Para qué más sacrificios si ya hubo uno y perfecto?" Rudimentos de hombres. ¿Cuántos no van a querer comprar después un pasaje para ir a Israel y conocer el templo? Templo con, hecho con manos de hombre. El Señor mora en un templo no hecho de mano de hombre, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Dios mora en tu corazón. 8, 8, 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Nadie puede permanecer en los pactos, hermano. Nadie. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: ¿Conoce al Señor? Ya no vamos a estar nosotros enseñándoles. Mire, hermano, ya va a tener usted la revelación divina en su mente. No va a tener que preguntarle: ¿Conoce al Señor? Ya vamos a estar arriba con él. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acorda acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Número 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hello. ¿Ah? Los que quieren seguir el viejo pacto. Hay un nuevo pacto. Por medio de la sangre de un hombre. Dios hombre. Que dio su vida por ti y por mí. Número nueve, hermano. Ya se me está tardando. Me dijo que no me iba a tener hasta las nueve acá. Llevamos una hora. Pero me voy a apresurar un poco. Porque a mí me gusta terminarlo completo. Hermano, si yo le diría, seguimos el próximo miércoles. Mire, la Biblia es extensa, linda para predicar. Es tan bella la palabra. Espero que no te vayas a desconectar. Ya se me está desconectando a mí el, el, el aparato este de aquí. En el nombre de Jesús. Hermano, aquí lo vamos a conectar de nuevo el cargador. Aleluya. En el nombre de Jesús. ¿Estamos bien? Aleluya. Estamos de nuevo. Gloria a Dios. 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa de los panes de proposición, el segundo velo, todo lo que nos ha estado enseñando el pastor en un orden, y era así como tenía que ser. Había los querubines y usted lo puede leer da, todo número siete pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año no sin sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo había que estarlo presentando ocho dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo santo Hermano, aquí es el misterio de Dios que se tenía que aplicar. Un perfecto tabernáculo, no hecho por manos. Es, miren el 11, el 11. Pero estando ya presente Cristo, Sumo Sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Amén. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. Ahí podemos cerrar la Biblia. No todavía falta. 23. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores que sacrificios, que estos. Porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora. ¿Por quién? Por nosotros, ante Dios. Hermano. Me voy a saltar, falta la fe, los ojos puestos en Jesús. Quiero que para terminar, hermanito, para terminar, vayamos al 13, para terminar. Usted lee lo demás, léalo, escudriñelo, digiéralo, vívalo. Ahí habla de la fe, capítulo 12. Hermano, lo que le digo ahora en el capítulo 13 para terminar el libro de Hebreos. Permanezca 13:1. Deberes cristianos. Permanezca el amor fraternal. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin haberlo, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio. Oigan, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer al hombre. Número 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cada cual, cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos número nueve muy importante no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas vayamos más adelantito Al 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de, de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De qué se agrada a Dios? Haciendo el bien, ayuda mutua, ayuda a tu hermano. Mira que se agrada a Dios. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Número 17. Obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo, que ha, para, para, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. 19. Más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Hermano, la redención de Dios, el plan perfecto de Dios, está ahí en Hebreos en el libro de Hebreos. Léelo, léelo una vez más, leo otra vez y léelo tres veces. Léelo cuatro veces. Hermano, hermana, léelo. En el nombre de Jesús, ahora yo quiero orar por las peticiones que habían puesto anteriormente. Si todavía estás conectada, hermana, hermano, que te pusiste una petición, yo voy a ir delante de la presencia del Padre en esa oración, porque el Señor dijo que cuando uno se presentara delante de la presencia de Él y presentara unánime las peticiones del pueblo, Él va a oír desde los cielos. La presencia de Dios está aquí. No sé si tú crees la presencia de Dios. Ah, no, hermano, usted se va a oír hasta el tercer cielo. Hermanito, hermanita. Hoy es tiempo, tiempo de, de orar. Ayer tuvimos la oración con el pastor. Qué lindo, hermano. No deje de orar. No deje de clamar. No deje de pedir. Amén. Dios es bueno. Dios es grande. Y acuérdese. Cuando dicen, dicen muchas veces, la, la, el, en, el, en el libro de Hebreos está la espada, es, la palabra es como una espada de dos filos. Amén. Inclina su rostro en el nombre de Jesús. Padre, Dios de gloria, Dios de misericordia. Delante de tu presencia estamos, Señor, presentando tu hermoso pueblo. Cada petición, Señor Jesús. Está pidiendo, Señor, mi hermanita Claudia, por sus hijos y por Amparo Méndez, Señor, en Guatemala, mi Dios. Padre amado, tú conoces, Señor, cada, cada petición por Paul, por liberación y restauración, Padre amado. Mi hermanita Teo está pidiendo, mi Dios. Llega a este muchacho, este joven, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra tiene poder, Padre amado. Tu sangre tiene poder, Señor. Creemos en el poder de tu palabra, Padre, en el poder de tu nombre. Pedimos por Paul, Señor, que sea libre en el nombre de Jesús. Clamamos por su vida. Clamamos por Amparo Méndez, Señora, en Guatemala, mi Dios, en el nombre de Jesús. Glorifícate. Yo quiero pedirte, Padre amado, especialmente por Zoila, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú, mi Dios, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado, te pido por su vida, Señor. Te pido, Padre amado, que tú pongas, Señor, las personas, Señor, adecuadas. Que tú pongas esos abogados, Señor, adecuados, Señor, Padre amado. Tú provee, por favor. En el nombre de Jesús. Mi hermanita Brendita puso una petición en el nombre de Jesús, que alguien iba a hacer una cirugía en su estómago, en su esófago. Padre amado, en el nombre de Jesús, pon tu preciosa mano, Señor, en las manos de esos médicos. Que sea tu mano preciosa, Señor. Por, los hijos, por sus hijos, Señor, mi hermana José, por Fer, Eric Fernando, por el matrimonio de Eric de, de, y por Cristian, Padre amado, en el nombre de Jesús. Por favor, Dios amado, Dios de gloria, nos unimos en oración, Señor, Padre bendito, por esa petición. Por mi hermano por el, mi hermano Arturo y mi mamá y sobrina, amén. Por y Sedeño, Señor Jesús, por, el, por, su, por Arturo, Señor, y su mamá y su sobrina, Padre mío, en el nombre de Jesús. Por sanidad por la mami de mi hermana Vilma Galeano, Padre, bendito en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre eterno, Dios de gloria. Bendice, Señor, Padre Celestial, Dios amado. Que tú, Señor, estés, Padre Celestial, dando, Señor, Padre amado, en el nombre de Jesús, por Juanita Rosario, su hermana Iliana. Catalina Rosario, Padre mío, en el nombre de Jesús, llega hasta esa necesidad de mi hermanita Vilma, Padre amado. Nos unimos en oración con la sierva y ponemos, Señor, activa la fe, Padre amado. Que sea sanidad, Padre amado, de tu mano preciosa sobre la mami del Señor Jesús de tu sierva, amado. En el nombre de Jesús y todas las peticiones, Señor que aún faltan por venir, Padre amado. Creemos en el poder de tu palabra, Señor. Creemos en el poder de tu nombre. Y creemos, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el honor por los siglos de los siglos. Padre amado, gracias, Padre bendito, por tu presencia, Señor. Gracias porque tú has traído, Señor, hacia esta casa, Señor, tu palabra. Bendice, Señor, Padre eterno, Dios de gloria. Que toda tu palabra, Señor, que se ha predicado el día de hoy, llegue, Señor, Padre amado, al corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Gracias a Dios, a, a nuestro Dios. Gracias, Padre amado, por tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Recuerda el día de mañana, también a las seis de la tarde y a las siete de la noche también. El, el mensaje, ¿verdad? Que vamos a estar eh, predicando, Está, eh, le toca a mi otro, mi otro hermanito el día de mañana, mi hermano eh, Erwin Santizo, que Dios lo use grandemente y también mañana, que eh, Kids, los esperamos, que los bendiga, tenga muy buena noche y perdone todo este tiempo, pero siga escudriñando la, la, la Biblia en el libro de Hebreos. Amén. Y amén. Feliz noche.